Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Te invito a que me acompañes para preparar estos deliciosos chiles rellenos de queso, así que espero que me acompañes hasta el final del video. Este es lo que ocupas para hacer los chiles rellenos. Yo tengo lo que son 6 chiles. Ocupamos queso. Yo tengo queso que es de México, pero puedes usar queso a mozzarella. Y ocupamos lo que son 8 huevos. Y para hacer la salsa ocupamos 3 tomates, un diente de ajo y ocupamos 8 chiles a... de estos chiquitos de árbol, sino también para molerla, cuando vamos a moler la salsa vamos a usar orégano seco y sal, así que ahorita comenzamos. Aquí yo ya tengo calentando el comal, aquí vamos a poner todos los chiles. Vamos a dejar aquí que se vayan asando. Y aquí tengo también calentando el agua, así que vamos a poner los tomates, yo ya los tengo lavados. Vamos a poner el ajo y los chiles. Ya le apagué a los tomates y a los chiles porque ya estuvieron. Voy a esperar a que se enfríe para poder moler la salsa. Miren, los chiles así se van tostando. Aquí ya estuvieron mis chiles. Los vamos a poner en esta bolsa para que así los podamos pelar mejor. Así que aquí los voy a dejar por unos 15 minutos y luego ya los vamos a pelar. Vamos a llevar aquí a los huevos para hacer los chiles. Se echan con todo y la yema. Huevos son los que traje afuera de con mis gallinas, ya los lavé. Aquí lo vamos a dejar para que se vayan batiendo. Solo lo voy a dejar como en velocidad media y ya después de unos 15 minutos le vamos a subir toda la velocidad. Después de los 15 minutos ya vamos a subir toda la velocidad para que así se espume mejor. Ya después de que ya se enfrió los tomates y los chiles, los vamos a llevar a moler con esta misma agua que los pusimos a cocer. Aquí voy a poner orégano seco, voy a poner lo que es aproximadamente una cucharadita sopera del orégano. Aquí vamos a poner sal al gusto, yo pongo lo que es alrededor de una cucharadita sopera de sal. Aquí vamos a poner la salsa para ponerla a calentar. Aquí ya tienen 20 minutos, ya casi está listo, así que aquí vamos a poner lo que es la sal. Yo le voy a poner lo que viene siendo una cucharadita sopera. Lo vamos a poner otra vez a fuego medio por unos 10 minutos más. Aquí vamos a ir pelando los chiles, vamos a quitar toda esta pielecita negra que tiene arriba, así que esto vamos a hacer con todos los chiles. Vamos a hacerle una cortadita aquí en un lado al chile. Y ahora aquí vamos a ir poniendo el queso. Ya los terminé de rellenar todos de queso y voy a poner lo que es un poquitito de sal nada más. Olvidé decir que también ocupas un poquito de harina. Miren, aquí lo vamos a ir pasando. Y aquí lo metemos al huevo. El aceite yo ya lo había puesto a calentar por 10 minutos, tiene que estar bien caliente. Así es como me han quedado estos chiles, quedan muy ricos. Yo voy a poner a calentar la salsa porque lo acompañamos con arroz y la salsa. Así lo comemos con arroz y ahorita le vamos a poner la salsa aquí arriba. Es como me ha quedado y miren, aquí yo les dejé esta receta, yo ya hice esta receta del arroz, por aquí se las voy a dejar en comentarios si quieres prepararlo. Que los preparen, si tienes alguna pregunta o algo me lo dejas saber aquí en comentario. Y muchas gracias por llegar hasta el final del video. Saludos para cada uno de ustedes y nos miramos en el próximo video. Queda delicioso y la salsa está un poquito picosa, pero está muy rico.